Bueno, muy buenas tardes a todos, compañeros. Quiero darle las gracias por estar aquí en el curso, en esta aula virtual, Allan Kardec. Quiero darle muchas gracias a todos los que se están conectando a través de Facebook Live. Las personas que están, mis compañeros, ya quedó posteada la reunión por Zoom para que si quieren pueden ingresar a través de la plataforma Zoom. Allí pueden ingresar. Bueno, les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Vamos a saludar aquí a nuestros amigos que están ingresando por Facebook Live. Vamos a saludar a Estrellita y a Pachita, compañeritas lindas y hermosas, ¿cómo me les va? Lady Romero, Lady es una compañerita más, qué rico que esté con nosotros, Lady. A Eli, Eli Cubillos, a Gloria Castrillón, a Ciro Zavala, otro compañerito más, gracias por estar todos ustedes aquí a nuestro lado. María Dolores Quintana, buenas tardes, María Dolores. Y a Samare Martz, desde México, nos está sintonizando Samari. Gracias, Samari, por estar con nosotros en esta tarde. Bien, el día de hoy vamos pues a continuar con la clase que dejamos pendiente hace 8 días. No sin antes recordarle, por favor, a todos ustedes, todos aquellos que quieran ingresar bueno, a la plataforma Zoom, pueden realizarlo. Y invitarlos pues muy gratamente a nuestro 33º encuentro espírita que vamos a realizar desde la virtualidad. Aquí ya todos junticos vamos a poder participar de este evento que tenemos a partir de las 5 de la tarde con la primera conferencia que va a realizar nuestro amigo Jorge Berrío, el presidente de la Federación Espírita Colombiana, para que puedan pues todos estar juntos y mañana también con la presencia de María de la Gracia de Ender de Panamá, con Andresito Abreu, nuestro compañero de Colombia, nuestro amigo Marcelo Neto desde Miami, también va a estar Juan Danilo Rodríguez desde Brasil y cerrando con broche de oro nuestro querido amigo Divaldo Pereira Franco, que va a cerrar con broche de oro estas presentaciones para todos ustedes. Hemos preparado grandes conferencias con grandes conferencistas para que todos podamos disfrutar de este banquete espiritual. Bienvenidos a todos ustedes, amigos y compañeros. También saludamos a Fernandita Barbosa y a Diego que se conectaron aquí a través de Zoom. Hola, ¿cómo están? Gracias por unirse a nosotros. Y aquí por Facebook Live también saludamos a Ana Ruz de Onazar, que nos está escuchando desde Cancún. Gracias, Ana Rosa, por estar. Ana Ruas, un saludo muy fraternal aquí desde Colombia. Bien, vamos entonces a comenzar porque el tiempo es oro y no tenemos mucho tiempo, tenemos que cerrar antes de la primera conferencia del encuentro. Bueno, entonces vamos a realizar nuestra tarea que había quedado pendiente. Me recuerdan, por favor, no sé si Fer o Jacob me ayudan con los números de las preguntas que íbamos a estudiar. Vamos a coger el libro de los espíritus, el tema que estamos tratando para aquellos que ingresan por primera vez. Estamos hablando del egoísmo basándonos en el libro Nuestro Hogar, el capítulo 19, en la lectura de ese libro. De ese capítulo específicamente llevábamos a la conclusión que había egoísmo y que esa persona o ese espíritu que estaba allá estaba confundiendo ese amor, entre comillas, que ella tenía, pero que en realidad era egoísmo. Entonces estamos analizando desde el punto de vista del libro Los Espíritus y toda la codificación, si tuvieran ustedes algo que aportarnos. A través de eso, pues vamos entonces a ir aportando poco a poco a través o el significado de lo que nos dice la codificación espírita, del significado de egoísmo para que todos vayamos entendiendo poco a poco. Un saludo especial aquí a Angélica que se unió también a nuestra transmisión. Entonces, bienvenidos todos. Bien, ¿me recuerdas por favor las preguntas que en realidad se me olvidaron? Entonces,
Sí, era la 785, Okay, sí. 883. Espérame. 883, dijimos. Sí. Espérame. La aparto acá porque es que se me trastocó todo esto y se 883. La 913, desde la 913 a la 917. 913 a 917. Para los que ingresaron aquí por Facebook Live, si quieren tener el libro de los espíritus, se lo pueden tener ahí a mano para que por favor vamos a analizar el concepto de egoísmo que nos trae el libro de los espíritus en todas esas preguntas que vamos a analizar. Bueno, la repite, llegó por favor, para que Falta los de Facebook Live también la tengan en cuenta. las preguntas 785, 883, desde la 913 a la 917, 938A y 980. Listo. Entonces vamos a darle comienzo en la primera pregunta. Recuerden, todas las observaciones, las preguntas que tengan los que están por Facebook Live pueden hacerla a través del chat ahí de Facebook Live y vamos a tratar de responderlas entre todos. Y pues lógicamente aquí por Zoom también todos los que podamos, pues vamos a cuestionarnos, a preguntarnos y a realizar lo que normalmente hacemos en este curso, que es preguntarnos y poder llegar a una conclusión. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta del libro de los espíritus. Tengan en cuenta eso, compañeros, todos, Facebook Live y Zoom, libro de los espíritus a mano con la primera pregunta que vamos a analizar, que es la, perdón, 7, ¿qué? 85, ¿sí? Entonces, si quieres, Jeco, leamos la primera, esa pregunta, la 785. Vamos a analizar la pregunta y después vamos a analizar la respuesta. ¿Listo? A ver. Ok. La pregunta 785 dice así: ¿cuál es el mayor obstáculo para el progreso? Respuesta: Espérame. el orgullo Vamos, y el egoísmo. vamos, espera, espera, Diego. Vamos a analizar primero la pregunta. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mayor obstáculo para el progreso? Entonces, primero debemos analizar qué significa para nosotros el progreso o qué debemos entender y en qué contexto debemos entender esa palabrita progreso para que la respuesta esté acorde con lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es progreso para cada uno de nosotros? Mientras van respondiendo los de Zoom, aquí mis amigos de Facebook Live van por favor escribiendo qué entienden cada uno de ustedes por progreso. Listo, a ver, ¿quién quiere ayudarme? Burocracia. Sí. Ah, llegó Sebas. Sebas y él va a contestar. Ah, Sebas, un bienvenido. No la, es que como no activaste la cámara, pues no te veo ahí. Ya voy. Estoy cogido de la tarde. Bueno, dígale a la pregunta. Bueno, Dinos. sí. O Yeco, entonces. Listo. Sí, digamos que partiendo de una percepción personal, yo podría considerar como progreso desde dos puntos de vista, digamos, desde un punto material y desde un punto de vista como ser o persona o moral, podríamos decir. Entonces, pues como material sería pues tener, digamos, los medios suficientes para, digamos, para subsistir en la vida. Y desde un punto, digamos, moral, todas aquellas conquistas con respecto a mi desarrollo como ser, o sea, cómo me comporto como los demás, cómo puedo ayudar a los demás, hacia ese sentido en ese progreso moral. Ok, listo, sí, es válido. A ver, Angélica, cuéntanos tú, ¿qué piensas o qué significado tú tienes o tú le das a progreso? Pues progreso es avanzar. De ¿Listo? donde yo estoy, ser de pronto mejor persona, hacer las cosas cada vez mejor. Entonces y pues es algo continuo, ¿no? Es algo, ¿qué más le digo yo?
Constante. Constante. Y yo pienso que, pues, así como hay progreso para el bien, de pronto también hay progreso para el mal, ¿no? Entonces ya depende de uno por qué lado quiere progresar, ¿no? Pero pues finalmente creo que ya llega un momento en que uno como ser espiritual se cansa y tiene y empieza a hacer las cosas bien y avanzar hacia donde se supone uno tiene que ir, ¿no? Bueno, yo preguntaría ahí, bueno, ¿qué significa cuando hablamos de progreso hacia el mal? ¿Qué significará eso? A ver, Fer. Pues, no sé, es decir, yo no sé qué están pensando. Entonces, es difícil. Yo me puedo imaginar algo, pero yo no sé, no sé si me atrevería a decir algo. ¿Será que uno puede ser más malo para llegar y darse uno cuenta de que ya es hora de mejorar? O sea, no, de pronto no sería la palabra progreso, sino puedo ser cada vez más malo. Porque yo pienso que las personas hasta que no tocan fondo no se dan cuenta que tienen que salir, ¿no? Pero de pronto no sería la palabra progreso, sino que cada vez puedo ser más malo o algo así, o digamos no hay un término para decir hasta aquí llego, hice el mal a una persona y ya no quiero más, sino que desafortunadamente por lo general las personas pues que no están haciendo las cosas bien cada vez como que quieren seguir haciendo y hacen más mal y más mal. Pero no, palabra progreso, ahí sí yo creo que no cuaja, suena muy Muy feo. cierto. Hay que pensar, es A que ver. no sé si te da un tiempo para pensar lo que me ocurrió mientras Angelita hablaba, es la cantidad de progresos materiales que sí son usados para cuestiones que no son para el bien, ¿no? Yo creo que sí, es un uso del progreso. Es imposible no citar la respuesta porque yo le digo, pues lo siento, pero es con el progreso material hay. No sé, hay una historia en Brasil, ¿no? Del inventor del avión, allá, Santos Dumont y eso, que pues lo que él hace es suicidarse cuando ve que su invento, el avión, está siendo utilizado para echar bombas y hacer guerra, ¿no? Yo creo que hay una cuestión, no estoy defendiendo el suicidio, pues no es eso, pero hay una cuestión de que el progreso puede ser utilizado de muchas formas diferentes y muchas veces el desarrollismo que vemos actualmente tiene un poco que ver con eso, ¿no? El progreso material puede ser utilizado de muchas formas diferentes y la otra es para demostrar ese, pues sí, pues ese egoísmo, demostrar esa dificultad que tenemos en mejorar moralmente, no sé. Ok. Jaco, ibas a decir algo. Y ya te doy Sí, la palabra, pues. digamos que concuerdo mucho con lo que dijo al Angélica y Fer. Fernanda, digamos que no sé si la palabra adecuada es progreso para ser más malo, ¿sí? Sino que digamos que uno en ese camino de equivocarse, uno llega a un punto y dice, venga, esto es lo que estoy haciendo realmente, no está haciéndole bien a alguien y como que no está bien, ¿sí? Digamos que es un proceso de como de conocimiento hacia esa maldad que estoy haciendo y que me llega a mí a cuestionarme y decirme, eso no está bien, no es lo correcto. Entonces, como que el camino no es este. Debo hacer algo para mejorar en realidad. Listo, muy bien, Yeco. A ver, Sebas, ¿qué nos vas a decir? Pues me parece importante que esa pregunta, la 785, que es donde empieza nuestro estudio, está ubicada en el capítulo de ley del progreso, de ley del progreso. Y uno ve que Kardec empieza de alguna forma aclarando la primera pregunta, la 776, porque empieza a mencionar esa diferencia entre el estado de naturaleza y la ley natural, pero nos hablas como ese progreso de la humanidad, porque la respuesta de los espíritus va hacia esa dirección. Entonces es como ver ese desarrollo intelectual y moral que conocemos, pero en sí también mostrar que hay un camino evolutivo donde se inicia en una infancia espiritual. Y se va avanzando, pero es cómo avanzamos en sociedad, cómo avanzamos en grupo.
¿Sí? Creo que es ahí donde se refiere a ese progreso, ¿no? Uno sabe que las consecuencias son pues que el proceso es individual, pero creo que el concepto va es en un progreso colectivo. Pues mire que las opiniones son muy diversas respecto a la definición que cada uno le da a progreso, ¿cierto? A veces tendemos a confundir las definiciones porque vemos que los malos, de cierta forma, y nosotros lo definimos así, comúnmente la humanidad dice eso, los malos progresan, ¿cierto? Pero ¿progresan hacia dónde? ¿Sí? Y el significado que le da el libro de los espíritus a esa palabra progreso es muy diferente a la que comúnmente el ser humano le da la definición al progreso. El progreso, como le decía Jeco al principio, puede ser material y espiritual. Entonces, ¿los dos progresos pueden existir? Sí. ¿Los dos progresos pueden ir de la mano? Sí, también, porque puede haber un progreso espiritual junto a un progreso material. Ya entonces vendría, en esta solo pregunta ya nos ampliamos, yo creo que estaríamos aquí toda la clase debatiendo, porque tendríamos que hablar entonces de qué significa el bien y el mal, en qué momento el bien y el mal está inscrito en nuestra conciencia para nosotros poderle dar manejo a esas dos cuestiones que tenemos en nuestro ser. En este momento, ¿somos más buenos que malos o somos más malos que buenos? O sea, hay una serie de cuestiones que empiezan a bombardearse en nuestro cerebro tratando de dilucidar un poco, solo tratando de definir la palabra progreso. Recuerden que estamos siempre bajo el contexto de la codificación cartesiana del espiritismo, entonces la definición de progreso no es común a la de la humanidad. Entonces, no podríamos nosotros hablar de ese progreso que decimos o que comúnmente la humanidad dice que los malos progresan, por decirlo entre comillas para entendernos, ¿sí? Entonces, a ese respecto es que debemos darle la definición de progreso, ¿no? Voy a darle aquí el paso a mis amigos en Facebook Live porque también tienen derecho de hablar y hacerse oír por Dios. Entonces, aquí Lady Romero nos dice lo siguiente, ¿no? Que los obstáculos pueden ser la falta de educación, los pensamientos negativos, el egoísmo. Para allá vamos, Lady. Sí, señora, pero por ahí es donde debemos ir. Un saludo a Porfirio Escobar. Gloria Castrillón nos dice, existe el progreso moral e intelectual, aunque el intelectual está más avanzado. Sí, también es cierto. Recuerden, para darles una clave, recuerden de las dos alas que va surgiendo en el ser humano. A nosotros como seres espirituales nos pintan como cuando avanzamos mucho con dos alas. Y por eso el famoso adagio de los ángeles, ¿cierto? Que tienen dos alas. ¿Cuáles son esas dos alas? Entonces ya ahí vamos como entendiendo un poquito. Y sigue. Bien, sigue acá. A ver quién más nos va dando algunas opiniones. Dice Gloria Castrillón también, dice, no existe progreso para el mal, existe el progreso para el bien. Al hacer el mal, se estanca. La tienes para la gloria. Elizabeth González, en un saludo desde Miami, nos dice, básicamente el ser humano es bueno, pero cuando encarna, vive en la dualidad. Recuerden que nosotros fuimos creados como... ¿Cómo fuimos creados? Sencillos e ignorantes. Sencillos e ignorantes. O sea, no somos ni buenos ni malos. No quiere decir que seamos buenos ni malos. Ahorita me los trae. Simplemente somos seres que aún todavía nos falta experiencia. Y por allá hace unas cuantas clases, llegábamos a la conclusión que nosotros no somos malos. ¿Sí acuerdan de eso? Nosotros no es que seamos malos, somos ignorantes del bien. Cuando ignoramos el bien, pues hacemos las cosas que creemos están bien para nosotros y a veces esas cosas que creemos que están bien para nosotros no son bien para los demás. Al contrario, son cosas malas. Por eso es que hablamos del ejemplo de la luz y la oscuridad. ¿Qué es la luz y qué es la oscuridad? La oscuridad es ¿qué? La ausencia de luz, simplemente. Entonces, el mismo concepto lo traemos para el bien y el mal. ¿Qué es el mal? Pues la ausencia de bien. Entonces, por eso decimos básicamente que nosotros...
vamos a, para no seguir debatiendo y ampliando un poco más estas cuestiones, vamos a leer la respuesta, pero ya vamos en un contexto un poco más claro para entender un poco más la respuesta que nos dan aquí los espíritus en el libro de los espíritus. Recordarles a los amigos de Facebook Live, por favor, tener a la mano el libro de los espíritus para que puedan estudiar con nosotros y poder entrar en contexto con nosotros. Bueno, Diego, lee la respuesta, por favor. Ya que tú leíste la pregunta, lee la respuesta. Ok. La respuesta es la siguiente. El orgullo y el egoísmo. Me refiero al progreso moral, pues el progreso intelectual avanza siempre. Incluso parece a primera vista que el progreso intelectual confiere a esos vicios una actividad redoblada por el desarrollo de la ambición y el apego a la riqueza, que a su vez incita al hombre a las investigaciones que esclarecen su espíritu. Así pues, todo está relacionado, tanto en el mundo moral como en el mundo físico, y del propio mal puede surgir el bien. Con todo ese estado de cosas, solo durará algún tiempo. Habrá de cambiar a medida que el hombre comprenda mejor que fuera del goce de los bienes terrenales hay una dicha infinitamente mayor e infinitamente más duradera. Ok, listo. Entonces, ahí ya nos viene a decir exactamente hacia qué punto nosotros debemos dirigir nuestras baterías para combatir o para dirigir el progreso que deseamos, ¿cierto? Sebas, ¿qué nos vas a decir? Es que me parece a mí muy interesante que la respuesta diga como si no hubiera un progreso malo, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros podemos calificar como uy, un error que se comete tanto intelectual como moralmente, ahí lo dice, en últimas se va a convertir en un bien, ¿sí? Porque si la naturaleza del mundo espiritual y físico va siempre está regido por la providencia divina, pues nos va a llevar a un bien, ¿sí? Más tarde o más temprano. Exactamente. Muy bien, mire que eso aquí nos amplía muchísimo, muchísimo, y nos abre una perspectiva muy amplia hacia cómo debemos trabajar el progreso que cada uno realiza, ¿cierto? Porque individualmente, y eso es algo innegable, buscamos nuestro progreso. A través del progreso intelectual, pues todos lo hacemos. Buscamos de pronto estudiar, bueno, los que hemos tenido la oportunidad, estudiamos, vamos más, estudiamos un poco más, los que tienen más oportunidades, pues estudian otra cosa más hacia allá, que les dé más oportunidades porque buscan un progreso intelectual. Y detrás del progreso intelectual, pues vendrá el progreso material, que no es que no queremos decir que sea malo ese progreso material. Bueno, y en la misma respuesta, como lo dice Sebas, no está diciendo que el progreso intelectual sea malo. Es la forma como nosotros aplicamos ese progreso intelectual, esa forma como lo realizamos, ahí es donde está el inconveniente. Si lo aplicamos únicamente de forma como egoísta, entonces ya empezamos a hablar del egoísmo, que es el tema que estamos hablando el día de hoy. Si aplicamos ese progreso intelectual a través del egoísmo, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Ahora, si no le aplicamos ese tipo de si lo aplicamos más bien con caridad, con buenas intenciones, para hacerme entender, la cuestión ya cambia, ¿cierto? Entonces, el progreso intelectual tenderá ¿a qué? A nuestro progreso moral. Entonces, o el uno empujará el progreso del otro. Entonces, si ven cómo se van relacionando ambas cosas para ayudarnos a nosotros a impulsarnos a ser mejores. Por eso es que dice que en una parte dice que todo está relacionado, dice allí en la respuesta, tanto el mundo moral como el mundo físico. Claro, lógico, porque es la forma como yo aplico todas esas, el intelecto, que es el ejemplo que estamos dando ahorita. Y del propio mal puede surgir el bien. Entonces yo puedo haber hecho alguna cosa mala, ¿cierto? En una existencia pasada. ¿A través de qué? Del intelecto desarrollado que yo pude haber tenido en vidas pasadas. Hoy, en otra nueva encarnación, ese error sirvió para que en esta oportunidad yo haya aprendido algo.
lo primero y principal, pues que no debo hacer el daño a esas personas, a otras personas, para que en esta pueda mejorarme y en la siguiente, pues, pueda encontrar mejores situaciones para mí. Entonces, no sé si ustedes quieren anexarle algo por ahí, creo que Sebas iba a hablar. Ah, Yeko, a ver. Sí, digamos que retomando la idea de Sebas y el ejemplo que daba Fernando acerca del inventor del avión que se suicidó porque digamos que ese progreso lo estaban utilizando para hacer mal. Digamos que en la historia abundan muchos ejemplos de cómo digamos que del mal surge el bien. Y si me traigo una colación, por ejemplo, el creador de, digamos, los premios Nobel fue creado por aquella persona que creó la dinamita. Y la dinamita, pues, si miramos la historia, pues fue utilizada para hacer cosas para lo que no fuera creada, hemos dicho. Entonces, Nobel a darse cuenta de que creó algo que buscaba un beneficio para la humanidad, lo estaban usando para el mal, mejor dicho. Y digamos que los premios Nobel, digamos, se surgen de ahí como una propuesta de motivar a que los nuevos progresos sean para impulsar a la humanidad hacia el bien, en cierta forma. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿No? Entonces, como conclusión para esta pregunta, antes de darle paso a la lectura de la aclaración que hace Kardec en esta pregunta, cuando pregunta Kardec, ¿cuál es el mayor obstáculo para el progreso? Entonces, para nosotros, ¿cuál es nuestro mayor obstáculo para progresar moralmente? Porque después en la respuesta clara que es para el progreso moral, ¿cierto? Porque el progreso intelectual siempre, siempre va avanzando, va progresando, el progreso intelectual siempre va hacia adelante. Pero el progreso moral tiene un obstáculo principal que lo tenemos todos, absolutamente todos, y que se llama, aquí lo dice claramente, orgullo y egoísmo. Y pues ya hemos debatido de en qué porcentajes o qué no porcentajes tenemos. Bueno, eso ya cada cual individualmente sabrá cuánto orgullo y cuánto egoísmo tendrá, y allí pues ya tendrá el diagnóstico necesario para empezar a ayudarse cada uno de nosotros para progresar, ¿no? Aquí Porfirio Escobar nos dice lo siguiente: mientras no practiquemos el amor al prójimo y corregir el egoísmo, estaremos estancados sin progreso. Bueno, estancados sin progreso, pues recordemos que aquí en la pregunta lo está diciendo que estaremos de pronto no avanzando a pasos agigantados, pero va a ser algún tipo de progreso. Recordemos que nada, en nuestras reencarnaciones jamás se pierde nada, ¿cierto? Lo que nosotros creemos, y eso lo dice la ley de destrucción que está ahí también en el libro de los espíritus para que lo analicemos, lo que creemos un mal resulta ser un gran bien. Bueno, y hay un gran contexto ahí para analizar también, para que lo podamos estudiar aquellos que quieran. Esta es la pregunta 785 para que la profundicemos un poquito más. Vamos a leer la aclaración que da Kardec en esta pregunta. Quisiera que Angélica me ayudara con la lectura a la aclaración que da Kardec aquí en la respuesta de la pregunta 785. Dice: hay dos clases de progreso que se prestan mutuo apoyo, aunque no marchan juntos: el progreso intelectual y el progreso moral. En los pueblos civilizados, el primero de ellos recibe en este siglo, todos los estímulos deseables. Por eso ha alcanzado un grado desconocido hasta nuestros días. Falta mucho para que el segundo alcance el mismo nivel. No obstante, si se lo compara con las costumbres sociales de algunos siglos atrás, habría que ser ciego para negar ese progreso. ¿Por qué? Pues esa marcha ascendente habría de detenerse de preferencia en relación con la moral que con la inteligencia, porque no habría entre el siglo XIX y el XXIV tanta diferencia como la que hay entre el siglo XIV y el XIX. Dudar de eso sería pretender que la humanidad se encuentra en el apogeo de la perfección, lo cual sería absurdo.
o que no es perfectible moralmente lo que la experiencia desmiente. Pues miren que ahí ya están, ya estamos, Kardec en medio de todo su gran intelectualidad nos está aclarando cosas que a veces nosotros no como que se nos pasan, ¿cierto? Entonces nos está diciendo, a pesar de todo, vamos progresando. Y mire que cuando uno mira el progreso intelectual, termina de todas formas impulsándolo a uno en el progreso moral. Cuando uno estudia, y estudia muchas cosas, bueno, y se especializa, y después, no sé, un doctorado, bueno, no sé qué seguirá después de ahí, tantas cosas que se van especializándose en una materia, eso, después de que la persona termine, llega al punto más alto de esa especialización que quiere realizar, yo creo que uno se debe sentar a pensar, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué voy a hacer con todo este conocimiento que hoy poseo? Y mire que los grandes científicos en la humanidad han terminado por empezar a filosofar al respecto de lo que realizan con todo ese intelecto y terminan pensando o por lo menos empiezan a trabajar en sí mismos y para los demás. Todos los trabajos, cuando uno mira a Albert Einstein, él terminó preguntándose sobre la ecuación de Dios, si mal no lo recuerdo. ¿Existe esa mente universal? Se preguntaba él, ¿existirá esa mente universal? Y mire que todo ese conocimiento que él poseía para terminar por preguntarse por Dios, cuando desde la persona más ignorante cree, conoce a Dios. Entonces mire que todo nos va impulsando y por eso dice aquí en la pregunta, en la respuesta que nos dan los espíritus, todo está relacionado. Pues el progreso intelectual y el progreso moral se relacionan de una forma que uno hasta no se da cuenta de ello, y resulta que cuando uno se especializa por la parte intelectual, progresando intelectualmente, va a terminar progresando moralmente. Y en algún punto va a llegar el momento en que vamos a progresar moralmente, porque esa es la ley del progreso es esa precisamente. Los obstáculos que tiene esa ley del progreso radican en nosotros, ¿no? Y se llama orgullo y egoísmo. Por eso Porfirio muy bien lo decía, que debemos corregir el egoísmo. ¿Y cómo corregimos el egoísmo? A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Cómo corregimos el egoísmo? ¿A través de qué cosa corregimos el egoísmo? Pues, ¿quién? Dale, Martica. La caridad. A ver, Martica. Buenas tardes para todos. Pues, corregimos el egoísmo con la práctica de la caridad, y yo creo que ahí es cuando empezamos a ver al otro como nuestro hermano en humanidad, como nuestro igual, empezamos a corregir el orgullo, porque estamos sabiendo que todos tenemos esa necesidad de perdón, esa necesidad de perdonar, esa necesidad de amar. Entonces, cuando aplicamos la caridad, estamos ya empezando a dejar el orgullo a un lado, o aprendiendo a dejar el orgullo a un lado. Ok, muy bien. Listo. Muy importante lo que dice al principio. Ah, bueno. Primero las damas, Sebas, qué pena. Angélica, ¿no? Ah, bueno, entonces Sebas, ahí lo señalan, Sebas, dale pues. No, yo estoy de acuerdo en que todos opinemos. me parece muy curioso porque más adelante uno ve la respuesta, ¿no? Que habla sobre la educación moral. Pero entonces uno se queda pensando mucho en la manera como todo el conocimiento en últimas responde a un entramado de información que coincide con las leyes naturales, ¿sí? Donde tú lo profundices vas a llegar a las mismas conclusiones. Y es a ese mismo que parece tan básico y tan esencial, que es los conocimientos espirituales, ¿sí? O sea,
así sea una persona que se especialice en botánica, pero mejor dicho, en la planta más elemental, va a llegar a tener un contacto en algún punto con las leyes espirituales. Y por ende le va a generar unas inquietudes y va a terminar buscando la instrucción de las cosas espirituales, que es una autoeducación espiritual. Y vamos, y es como, mire que la divinidad trabaja de una forma que uno a veces ni se da cuenta. Y en algún punto, mire que hasta la experiencia nos lo dice cuando hablamos o realizamos cuando realizábamos la asistencia a los espíritus desencarnados, espíritus que habían trabajado siglos realizando, bueno, actos innobles, luchando contra la bondad de Dios y de Jesús. Y esos espíritus terminan, después de tantos siglos y tanto tiempo, terminan preguntándose, bueno, ¿y qué ahora? ¿Qué hago yo? ¿Sí? Como, ¿cuál es mi futuro? ¿Qué sigo haciendo ahora? Y en algún punto el ser humano, ese ser espiritual que llevamos, es impulsado y es tocado para progresar moralmente, que en últimas es lo que cada uno necesitamos. Podemos progresar todo lo que queremos materialmente y pues, cuando se nos den las oportunidades podemos hacerlo, y eso no quiere decir que seamos malos. Lo que nosotros debemos es entender un poco hacia qué punto debemos dirigirnos, si hacia el punto material o al punto espiritual. Yo creo que nosotros como seres espirituales, que ya sabemos, por lo menos que los que nos estamos reuniendo acá, ya sabemos que somos seres espirituales, tenemos confianza de que eso es cierto, que cuando desencarnemos vamos a pasar a donde sea, pero vamos a pasar al mundo espiritual. Puede que no pasemos a un mundo espiritual, mejor dicho, allá al lado de André Luis no vamos a estar, pero a algún lado vamos a llegar, allá en el mundo espiritual. Estamos tanto en Facebook Live como aquí en estamos convencidos de eso, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde debemos dirigir esa ley del progreso que nosotros tenemos innato en cada uno en su interior? ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestras baterías para progresar? ¿Hacia el progreso intelectual? Sí, lógico, claro, porque para eso estamos acá. ¿Debemos hacer lo necesario por mejorarnos intelectualmente y materialmente para poder tener medios de subsistencia? Y eso es claro y eso es normal. Pero después de que desencarnemos, ¿qué va a pasar con nosotros, con nuestro ser espiritual? ¿Hacia dónde debemos dirigir entonces todo nuestro progreso? Ese es el esfuerzo que cada uno debe realizar. Y responder esa pregunta, pues ya tiene que ser, es como individual, para que podamos entenderlo. ¿Alguien que iba a decir algo? ¿No? Bueno. Yo no sé si es un poco, es que esa pregunta es la pregunta 917. Entonces yo no sé si espero que la leamos. Hay muchas cosas interesantes ahí sobre cómo combatir el egoísmo. Es una pregunta súper profunda, pero no sé si sería adelantar. Pues es que nos adelantaríamos, porque es que como ves, miras, ya se nos acabó el tiempo, uy, madre, 4:17 ya. Y hasta ahora pudimos analizar una sola preguntita. Mire que esto de analizarnos a nosotros mismos y de poder entender nuestro orgullo y nuestro egoísmo para poderlo combatir y tener las herramientas para combatirlo, resulta algo muy profundo. Y cada quien va, mire que todo esto nos sirve porque vamos entendiendo un poco nuestra razón de ser como espíritus. Ahí es donde debemos nosotros entenderlo. Pues no la vamos a leer, porque pues yo la estoy dejando para analizarla específicamente en el momento en que nos corresponda. Por eso les digo que no es necesario de pronto correr. Vamos a irlas leyendo en el orden en que están escritas para poder ir entendiendo poco más o poco menos lo que podemos ayudarnos con todo esto que nos da el libro de los espíritus. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, a la 883. Es una pregunta muy cortica, a ver si la podemos analizar en un ratico pequeñito. Entonces quisiera que Fernando me ayudara con la lectura, y como es tan cortica, con la respuesta de una vez.
Ok, Jorgito, gracias. 883. ¿El deseo de poseer es natural? Mira, la respuesta. Hay una cuestión, ¿no? Hay una cuestión que debemos analizar. ¿Es poseer o las posesiones? Uh-huh. Si eso de las posesiones es algo natural. Natural. ¿Es natural que nosotros poseamos? Es como el contexto de la pregunta, ¿cierto? Vamos a ver la respuesta que nos dice. Ok, la respuesta dice, sí, pero cuando se desea poseer solo para sí y con miras a la satisfacción personal, es egoísmo. Vean, ella está definiéndonos a nosotros el significado de egoísmo. Bien, ese significado que nosotros estamos buscando ya lo estamos encontrando acá en esta pregunta. A ver, Sebas. Es que a mí me parece que eso tiene relación con lo que dice el Evangelio de lo necesario y lo superfluo, ¿sí? Porque uno mira la pregunta, unas dos preguntas atrás, creo que es la 881, y habla de cómo los animales nos dan ejemplo en ese sentido, ¿sí? Porque toman lo que es necesario en la naturaleza y no están desequilibrando el sistema ecológico, consumiendo más de lo que necesitan. Entonces, el deseo de poseer es natural, pero ¿en qué sentido? O sea, sí, sí es, podemos decirlo en nuestras palabras, es bueno, pero ¿en qué sentido? Y es malo, ¿en qué sentido? A ver, Angélica. Pues, profe, es como todo. Cuando, ¿cómo le digo? Ahora sí, de la emoción, se me olvidó lo que iba a decir. La intención, profe, es que en todo la intención, o sea, usted puede tener miles de cosas, pero si es solo para mí, ahí está el problema. Pero yo puedo tener muchas cosas. Estamos hablando de los grandes filántropos del mundo, son personas excesivamente, pero ponen la cara y no de tanta plata si hay tanta gente sufriendo. Entonces yo almaceno para ayudar, o sea, yo tengo un objetivo, pero por eso digo yo, es el mérito y lo que yo haga con lo que tengo. Si yo tengo mucho y doy mucho, pues no hay ningún problema, pero si yo lo tengo y todo es para mí, entonces ahí empiezan los problemas. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque ahí está el egoísmo, nuevamente el tema que estamos tratando, involucrado en esas ganas de tener, ¿sí? Si yo quiero tener, pero lo que tengo lo comparto, pues no hay nada malo en eso, ¿cierto? Pero si yo lo que tengo, lo tengo a costa de la explotación que le hago a mis empleados, por ejemplo, pues de una u otra forma, a lo largo del tiempo, en algún momento, eso se va a convertir en algo que es inadecuado para mi espíritu. Si no me doy cuenta en la encarnación en que estoy, posteriormente, cuando desencarne en el mundo espiritual, me voy a dar cuenta de esa situación. Y entonces, allá empieza uno a solicitar nuevamente, venga, ayúdeme, reencárneme otra vez y voy como absolutamente pobre a ver si por fin aprendo a apreciar los bienes materiales que Dios me da en préstamo. Realmente nosotros estamos aquí con todas las cosas que tenemos como un préstamo. Y cada quien hace lo que mejor le parece con esos bienes materiales. Pero después, cuando desencarnemos, debemos afrontar el grado de responsabilidad que tenemos al haber actuado adecuada o inadecuadamente con esos bienes materiales. Por eso el poseer es natural, siempre y cuando no esté involucrado el egoísmo. Eso es la respuesta que nos está dando a nosotros. Porque el egoísmo es lo que es la satisfacción personal solo para sí y con miras hacia uno mismo. Eso es egoísmo. Sebas. Quería decir que otra vez el ejemplo de los animales que uno ve que siempre trabajan en comunidad y para la comunidad. ¿Sí? No se benefician individualmente, sino que buscan es ayudar a todo el grupo al cual pertenecen. Muy bien, exactamente. Entonces, por eso me pareció importante traer esta pregunta acá, porque pues es algo que nos relaciona bastante nuestro, nuestra,
pues lo, el tema que estamos tratando, ¿no? Profe. Cuéntame. Yo pienso, bueno, yo leí en algún lado que Dios nos trajo aquí como administradores. Finalmente tenemos un planeta que tiene todas las riquezas habidas y por haber, y unos cuantos se han lucrado de ellas, pero si fuéramos buenos administradores, habría para todos, todo el mundo estaría contento. En medio de tanta riqueza que tenemos, entonces ahí no hablaríamos de egoísmo porque lo tendríamos todo y todos. Exactamente. Tú has dado en el punto clave. A ver, Fer. Ya, qué pena. No, yo no puedo esperar a llegar a la 917. Lo siento, es que el tema está muy ahí. No, no puedo esperar. Bueno, dale. Es que estamos hablando de eso. Es decir, es una cuestión de que el egoísmo está traspasado en las instituciones en las cuales somos socializados, ¿no? Es decir, vivimos dentro de instituciones o somos parte de una sociedad regida por instituciones que tienen prácticas egoístas. Y yo creo que ahí está. Y es decir, esas prácticas son egoístas porque las personas que las comandan son egoístas. Claramente no es algo abstracto, ¿no? Pero en una sociedad donde desde pequeñito uno es incentivado a ser el mejor, el número uno, uno no puede ser el número dos, el número tres, tiene que ser el número uno, porque solo así está bien, solo el cinco está bien. Es decir, deja de ser una cuestión de evolución personal, de quiero ser mejor que yo mismo, y pasa a ser una cuestión de que la sociedad solo me va a aceptar si yo soy mejor que todos los otros. Entonces es muy difícil salir de eso, ¿no? Yo creo que el trabajo ahí es inmenso. Y lo siento, no puedo esperar. Sí, no puedo esperar, dice. A ver, Sebas, tampoco me puede esperar. No, pero pues ya iniciamos la conversación. Pues es que una cosa que me impactó a mí mucho es que lo mostró como si fuera un virus. O sea, o si uno recibe egoísmo, inmediatamente entra ese tipo de formación en uno mismo. O sea, el tener contacto con el egoísmo te hace egoísta. Es porque nos dejamos infectar, ese es el problema. Es que, ¿por qué nos dejamos infectar también? Esa sería como la cuestión. Ese virus llamado egoísmo nos ha infectado y tiene infectada a toda la sociedad. No hay, es innegable, ahí como dice Fernanda, es innegable que todas las instituciones gubernamentales, sociales, por donde lo veamos, estamos infectados de ese virus egoísta. Es todo el sistema, profe. Es todo el sistema. Exacto, el mismo sistema. El sistema económico, educativo, todo. Exactamente. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Entonces, aquí la idea, cuando viene el espiritismo, ¿viene a qué? A tratar de romper ese círculo vicioso que llevamos durante tantas existencias, para que por fin, al romper ese círculo vicioso, cada uno de nosotros como que se quite el velo que tiene ya en los ojos espirituales, llamado egoísmo, como que se pare, se detenga a pensar un poquito y, bueno, ¿yo por qué estoy actuando así? ¿Sí? ¿Por qué sigo actuando así? Cuando viene el espiritismo, empieza a tratar de retirarnos ese velo que tenemos, que se llama egoísmo, para mirar al otro de una forma diferente. Y por eso es que dice, bueno, en conclusión mía, en mi parecer, es que el espiritismo viene a atacarnos de una forma, entre comillas lo digo, y de una forma muy bonita, para que combata ese virus, porque es la vacuna que tenemos contra ese virus llamado egoísmo. Y el único que hay ahorita se llama espiritismo. ¿Por qué? Porque cuando uno lo estudia, se va a dar cuenta que somos responsables de nuestros actos, ¿sí? Y cuando vamos a desglosar esa frase que dice Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, está diciendo que nos debemos amar, claro, que debemos amarnos nosotros, pero sin olvidarnos del que está al lado y principalmente sin olvidarnos del que está arriba. Ahí es donde está el problema, que cuando tenemos mucho exceso de amor hacia nosotros, nos olvidamos absolutamente y completamente del que está arriba, del que está al lado y del que está abajo. Por eso es que es tan importante el espiritismo, cuando lo estudiamos y lo analizamos y empezamos a asimilarlo a nuestra propia existencia para comprenderlo y a que nos abra los ojos, y aparte de nosotros también hay
seres arriba, seres abajo y seres a nuestro lado, para que lo comprendamos. Fernando iba a decir algo. Sí, yo pienso que es más cuestión de conciencia. O sea, estamos en. ¿Conciencia qué es? Pues la conciencia, pues sí, nos permite, nos hace seres conscientes, sí, pero mire, es que, ¿a qué voy? Resulta de que estamos sumergidos en un mundo material, donde eso es lo que nos hace, digamos, de cierta manera, también ser seres competitivos. ¿Y qué? Y hasta cuando nos toca a nosotros, o el dolor, el sufrimiento, ahí es cuando le digo, es la cuestión de conciencia, porque ahí sí ya te permite, a través de tu reflexión, generar ese cambio de decir, yo no había pensado en esto. Entonces te hace recapitular aquello que venías manejando, y entonces te permite ver hacia los demás. Y eso es lo que te empieza a hacer un ser diferente después, cuando has pasado por esto. Se pueden cometer muchas cosas, muchos errores, y de los errores también se aprende. Por eso, cuando decía allí nuestro amigo de Facebook Live, no nos estancamos, también aprendemos. Así avancemos un poquito, pero se avanza. Entonces, por eso digo, es cuestión de conciencia. ¿Y en dónde está inscrita aquella ley de Dios? En nuestra conciencia. Por eso es que pueden haber los seres más malos del universo, allí hay algo bueno de ellos, y allí es donde hay que empezar a ahondar para que se logre allí esa transformación. ¿De qué? De cambiar ese orgullo y egoísmo por esa humildad, que es la que necesitamos todos los seres humanos para trascender a través del amor. Muy bien, Fer. A ver, Yeko. Sí, yo quería decir que, pues, creo que en parte también se debe al desconocimiento de que nuestra verdadera vida no es esta, sino, como se suele decir, está en el más allá. O sea, que no somos seres de carne, sino en espíritu. O sea, aún no hemos aprendido a reconocer que nuestra vida no es finita, porque hay veces que decimos, yo solamente tengo una sola vida y tengo que gozarla al máximo. Y perdón la expresión, me vale el que tenga al lado, pero es mi vida y la voy a gozar como yo la quiero gozar. Pero eso va a tener unas implicaciones, unas consecuencias más adelante, que como yo no las tengo, no soy consciente de ellas, no tengo el conocimiento acerca de que en mi vida espiritual esto me va a costar, un trabajo más adicional para poder resarcir eso que he hecho. Y digamos, como profe dice, el espiritismo viene a instruirnos en ese sentido, de que, venga, usted tiene una tarea acá, y es por una razón. O sea, tu evolución moral te va a llevar a conocer que tienes una vida espiritual más adelante, que es el camino al que debes, digamos, transitar. Bien, excelente, Diego. Vamos a leer aquí, ya te doy el paso a ti, a Fernanda. María Dolores Quintana nos dice lo siguiente. Es muy interesante lo que dice ella, me pareció muy bonito. Gracias, María Dolores. Dice ella, no se trata de atesorar para después dar un poco a los demás. Pienso que es educarnos y crecer en la virtud de compartir y, ¿por qué no?, también de servir a los demás. Servir a otros te hace consciente de lo que realmente importa y de que nadie es más que otro. Excelente, María Dolores, por esa opinión que tú nos estás dando. Te agradezco mucho por eso. Y Fernanda, cuéntanos, ¿qué nos ibas a decir? Bien, yo estoy súper de acuerdo con ustedes, con María Dolores también, me gusta mucho el comentario, ¿no? Porque, en fin, esa es otra cosa, pero se habla mucho de eso, es primero acumular para después dividir, pero estamos hablando de caminar en fraternidad, en solidaridad, eso es algo totalmente diferente, ¿no? Es no creer que yo con mi esposa soy mejor que alguien y por ser mejor también comparto, ¿no? Al contrario, es querer que todos puedan caminar ahí. Pero no, lo que iba a decir es que sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que el espiritismo ahí es una gran
que nosotros utilizamos para aprender y combatir el egoísmo de cierta forma, pero también considero que no es el único. Yo creo que hay muchos caminos posibles en este mundo, desde otras filosofías, de otras religiones, desde filosofías incluso que son materialistas, pero sí que piensan en el bien del otro. Yo creo que Fercho comentó una idea de repente una dificultad hacia la persona cambiar, y creo que lo importante es que cada uno encuentre su forma de cambiar. La nuestra sí es el espiritismo y está muy bien que sea, pero hay otras también que son tan importantes. Muy bien, muy bien. Y ahorita está... ¿Sebas? Antes no había levantado la mano nadie más. Listo, Sebas, dale, dale. No, que eso que dice Fe me parece muy interesante porque, claro, es una comprensión. La conciencia se adquiere a través de la comprensión de las leyes espirituales, y ellas están clasificadas de diferente manera en otras religiones, en otras filosofías, en otras creencias. Muy bien. Aquí Elizabeth González nos dice lo siguiente, me parece también muy bonito, muy acorde con lo que estamos aquí debatiendo. Dice, el ego es una herramienta que nos ayuda a percatarnos dónde debemos trabajar en nuestro interior. Esto para que mire una definición sobre ego, me parece muy importante. Pues amigos, desafortunadamente el tiempo pasa tan rápido que no nos damos cuenta. Entonces, vamos a dejar ahí. La próxima semana, recuerden, todos, por favor, todos, vamos a traer leído en el libro tercero, capítulo 12, que titula Perfección Moral, y vamos a especificar algo que ya, un ítem que habla acerca del egoísmo, se titula Acerca del Egoísmo, para que lo traigamos leído, para que lo es todo un, hasta la 917, ahí que de la 913 a la 917 vamos a estudiar. No creo que alcancemos a hacerlo todo, pero pues vamos a darle mucho énfasis a todo lo que nos dice ahí para que lo traigamos, por favor, leído. Atentos aquí mis amigos de Facebook Live y pues aquí los que estamos todos en Zoom para que traigamos esos apartes ya leídos y podamos entre todos hacer un debate como el que hoy hicimos, que me parece tan bonito. Lo que hicimos hoy, hablar entre todos, conversar al respecto del egoísmo, y me parece muy bonito todas las observaciones que ustedes trajeron, me parecen muy adecuadas lo que decían. Uh-huh. Por allá a Martica, que estaba levantando la mano, ¿qué nos quieres decir ya para terminar, mi querida amiga Martica? Ah, Jorgito, no solo quería aplaudir, que me encantó la clase, aunque estuve aquí solo escuchando, pero aprendí mucho. Y no, que está muy bien la clase, y es que se me entrecortó cuando dijiste las páginas a leer, que no alcancé a anotar porque después se me olvida. Listo, de la 913 a la 917, todo ese capítulo 12 del libro tercero que se llama Acerca del Egoísmo, ahí está muy bien redactado. Ajá. Preguntas y respuestas, vamos a traerlo leidito, sí, para traer algo así como lo que hicimos hoy, que me pareció muy chévere. Vamos a terminar con algunas opiniones. Listo, gracias, Jorgito. Listo, Martita, con todo gusto. William Domínguez nos dice lo siguiente: el desapego material es señal de altura espiritual. Los grandes maestros no anhelaban riquezas. El desapego material es señal de altura espiritual. Como siempre lo decía aquí mi amiga Angélica, depende de la intención. Ojo con eso, que eso es muy importante, porque acá en alguna parte hablábamos que la intención con la que realizamos ciertos actos tiene mucho que ver con la responsabilidad al respecto. Pueden haber un desapego material, sí, claro, pero ¿con qué intención se está realizando ese tipo de hechos? Ahí es donde está el meollo del asunto. No podríamos decir que todos los que están desapegados materialmente son seres espirituales superiores. Ojo con eso, porque todo depende de la intención. ¿Y quién conoce la intención? Solo la persona, porque nosotros podemos ver una parte, pero desafortunadamente no lo vemos todo totalmente. La intención la lleva la persona en su interior. Ahí sí, como decía también uno, lo que decía Fernando, con la conciencia. En su conciencia está la intención con la que realiza ciertos actos. Entonces ahí
debemos tener en cuenta eso. Espero que hayamos podido responder la pregunta de Domínguez. Y Arley Santiago Hoyos también nos dice, el ser humano tiene necesidades físicas y deben ser atendidas para la supervivencia. Pero cuando entra lo superfluo en exceso, perdemos totalmente rumbo del verdadero propósito que tenemos. Juan José nos saluda. Gracias, Juan José, por estar con nosotros. Judy también nos está saludando y María Dolores Quintana nos dice muchas gracias. Y por último, ya la última opinión, Sebas, ¿qué nos ibas a decir? No, era sobre lo que está diciendo, escribió el compañero en Facebook Live, sobre el desapego material. Yo creo que no, el desapego no es renunciar a las cosas materiales, ¿cierto? Como lo sabemos, sino el qué acciones hacemos frente a eso material, ¿sí? Muy lo que bien. Hablamos de una administración, de una repartición a quienes lo necesitan, ¿sí? El saber cómo qué es lo superfluo, hasta dónde va lo superfluo, hasta dónde va lo necesario, uh-huh. Ese tipo de cosas. Exactamente. Ahí habría que, para de pronto hablar, profundizar un poco en la pregunta que nos hace William Domínguez, habría que profundizar mucho el ítem que nos habla de lo superfluo y de lo necesario, ¿no? Entonces, para que lo investiguemos, William, si tienes el libro de los espíritus y el evangelio según el espiritismo, ahí puedes averiguar en esos dos libros. Desafortunadamente el tiempo se nos acabó, mis queridos amigos, los esperamos ahorita en este momento 5:00 p.m. a la primera de las conferencias que vamos a tener en nuestro 33º encuentro espírita. El día de mañana a partir de las 10:00 a.m. los esperamos con todo gusto a través de esta misma plataforma, Facebook Live, los que quieran ingresar desde las 10:00 a.m. Y también por nuestro canal especializado en Tercera Revelación TV, por YouTube, allí nos pueden encontrar. Los esperamos que nos acompañen todos ustedes y lógicamente nos vemos dentro de 8 días. Recuerden, desde la pregunta 913 hasta la 917 para estudiar y profundizar este tema tan interesante que tenemos acerca del egoísmo. Nos vemos dentro de 8 días, compañeritos. Cuídense. Gracias, Jorgito. Ya nos vemos en la conferencia. Nos vemos ahora. Cuídense mucho. Chao. Vale. Chao. A todos y todos. Abrazos. Se les extraña. Ay, cierto.